Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Good evening, teacher. How are you? How are you doing? Everything nice? So, teacher. Not exactly. You continue sick. Yeah, but that's not much. Hi, good evening. No mucho. Okay. So you continue sick, then that's why you say that not much. It's incredible that you remember when we began the course, we Yeah. said we're going to, we were having a lot of problems Yeah. with Zoom. So, but now, thanks God, it's much better. Okay. Let's see. Hey, Angelitos, I don't know why this has English for Work Problem Basic Module 5 and it's 2. Oh, it's funny. Okay. Let's see. Well, my dear Angelitos, let's begin. Buenas noches. Este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Beginners 2, modalidad online. Today is February the 21st, and this is the last day, day 20. The topic today is lesson 4, review and practice. Okay, we're going to finish with a general review. Okay, but before we go to the general review or other things, I would like to remind you, me gustaría recordarles que hoy es la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción va a ser exactamente a las 8:30. Si a mí se me duerme el pajarito, ustedes me recuerdan. Oye, si Okay, teacher. se me olvida, me recuerdan porque nos pidieron que fuéramos puntuales, ¿verdad? Entonces, hay que ser obedientes y ser puntuales. Entonces vamos a las 8:30 en punto. Ahora vamos a la attendance. Adelaida Carolina Alvarado. Aida Janet López. Presentación. Excelente. Ana María Campos de Gómez. Ana María Campos de Gómez. No ha venido todavía, de No, seguro. Cristina Marilú Vargas. Present teacher. Excelente. Daniel Steve Jerez. Present teacher. Excelente. Nice. Edwin Alberto Pérez. Francisco José Ramírez. Gloria Marina Meléndez. Present teacher. Excelente, nice. Herbert Isaac Melgar. Present teacher, good evening. Excelente, nice, good evening. Jacqueline Marlene Aguilar. José Magdaleno Herrera Álvarez. Present teacher. Excelente, nice. José Miguel Blanco González. Luis Albert Steve Bonilla. Good evening, present teacher. Hey, okay, good evening. Good evening, Miguel teacher. Blanco, okay. So, Mirna Elizabeth Peraza. Present teacher, good evening. Good evening, excellent. Rosa Hilda Ramos.
And Silvia Eugenia Arevalo de Molina. Okay. Then, quería felicitarlos porque terminaron la plataforma. Entonces, quería felicitarlos por eso y decirles que buen trabajo. Y en el siguiente módulo, pues con todo. ¿Okay? Y a los que les faltó, bueno, ni modo, ¿verdad? A los que les faltó, pues les faltó. ¿Qué puede hacer? Pero por lo menos hicieron el intento. Teacher. Hi, Carolina. Present. Okay. Present. So. Thank you. You're welcome. A las 8:30 vamos a tener la encuesta todos juntitos. Okay. Todos juntitos. Pasito a pasito. Okay. Pasito tum tum y todos juntos. Okay. Let's see. As a general review, maybe you remember that the last thing that we studied was can I open the window in here? Can we sit here? Can I have two coffees and a Coke, please? Can you help me? Okay, but these are some of the things that we studied. But we're going to go to the practical things. So let's see. We're going to do this one matching, match the problem and the advice. My shirt is torn. My jeans are worn out. My pants are ripped. My pants are dirty. My shirt is all wet. The floor is slippery. The food is cold. My soup is too hot. The sleeves of my jeans are frayed. My shoes are dusty. My computer crashed. One of my nails broke, one of my teeth came off. Okay, and we have to match them with the advice. I'll mend them, change it, get rid of them, hang it to dry, wash them, warm it up, mop it dry, fold them, wait for it to cool, call the technician, polish them, go to the dentist, remove the rest with a nail cutter. You say, teacher, this looks familiar. Remember that tonight is review. We are remembering things that we studied, okay? So, do you have any questions about this? From the things that you already forgot? Questions? Torn, worn out, ripped, dirty, all wet, slippery, cold, too hot, frayed, dusty, crashed, broke, came off. No question. Okay. Then let's go to the groups so you can connect them as you remember. I know that you have your notes, and so that's going to make it faster. Okay. The floor is slippery, es mojado, ¿verdad? Slippery, mm-hmm. liso. Por eso, the floor is slippery. No, es liso. Slippery no es mojado, sino liso. Mm-hmm. A veces el piso está mojado, pero no está liso. Worn out es roto, ¿verdad? Worn out es desgastado. Ajá. Ah, ok. Sí, desgastado. Worn out. Es torn. Está al revés. Torn es roto. Mi camisa está rota. ¿Y ripped? Ripped es descosida. ¿Es T-O-M o T-O-R-M? T-O-R-N. N de Nancy. Ajá.
que Yeah, la verdad torn. mucho brillo y me parece M. Redúzcale el brillo a su compu. Okay. O si es el celular, a su celular, para que no le afecte. Ok, let's go to the groups then, and you practice. Or do you have more questions? No. No. Ok, let's go then. We are 14, so means we are 13. Let's make three groups. Okay, the groups are open. Please join. Jacqueline is not in. Okay. One device. Three people here. No real group. T-shirt, I can share presentation. Okay. Now. Give me permission, please. Sure, go ahead, right now. Okay, thank you. Welcome. Okay, my shirt is torn. ¿Qué letra puede hacer? Change it. 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 Worn out. Okay.
Esta es la A. Uh-huh. Mi camisa está rota. Mis jeans están desgastados. Los repararé. What is my picture for them? What is desgastado, ¿no? Call the police. Police name. Police name. No. Go to dressing. Se lo voy a decir en español. Sí, porque estoy adivinando. Vale, el primero dice mi camisa está rota. Okay. El segundo dice mis jeans están gastados. Desgastado. Mis pantalones se rompieron. El tres. Mi okay. My soup. My soup is too hot. Letter number eight, letter I. I. Wait for it to cool. Polish. My shoes are dusty. Maybe letter K, polish them. Polish them. The number one is letter B. Yes. And the last one, 13, one of my teeth can't off, is letter L. Go to the dentist. Yes. My shirt is wet. It's all wet. Hang it to dry. Hang it to dry. Come on. El traductor. Solo para corroborar. El traductor. Sure. How do you know? Can you see me? Yeah. Hang it to dry. Map it dry. You can connect them. ¿Cómo le digo? En la imagen dice usted. Yeah, you can. But if you cannot match them, no problem. My pants.
My shirt is on. Ajá, ¿cuál otra? My cape. La 11 sería la. Ah, llama al técnico, ok. 5 sería. ¿Cuál era? D. Okay. Esta Ahí sería sería. esta. Y la 4 sería la E. La velocidad. Okay. Este creo que sería esta. Pants, and in the other says change it. It. Change it. My shirt is torn. Change it. My jeans are worn out. Get rid of them. My pants are ripped. I'll mend them. Entonces, esa está mal, Baticho. No. Ya. Yeah. Ok, ¿cuál otra? 3. Sí. Ok. Mm-hmm. ¿Cuál otra? My shirt is torn, change it. Ah, ok. My pants are ripped, I'll mend them. Ah, ok. I'll mend them. Okay. Y este, aquí. Okay. Ajá. Ahí estaríamos bien. No, nos faltan dos. ¿Cuál? The sleeves on my jeans are frayed. Fold them. Fold them. Ah, okay. Fold them. My shoes are dusty. Polish them. Polish them. Polish them. Mm-hmm. Finish. Mm-hmm. Excellent. Very good. Hey. No sé si lo van a copiar, la van a tomar captura o. Copiándola estoy. Okay. Janet, tú. Estoy copiando. Ajá. Ya vi. Ya me veo como punzo la cara para leer. Okay. You took a picture? Yes. 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 Okay. Let's go back to the main group. Okay, thanks, teacher. Okay. You're welcome, thank my friend. You. You're welcome. The next review, it has to do with reporting problems. This one, we're going to do it together here. Match the sentence halves. There's more than one way. It seems to me that I guess it's, I'd like to report. I think there is a, I believe something. I know that he, it looks like, I'm sorry to say that. I'm afraid to tell you that. I regret to inform you that. So when you say, I'm afraid to tell you that, is me temo que, me temo decirte que, right? Or I regret to inform you that. So
This is to report. So let's match. It seems to me that what? Okay. Be right. Yes, there is a leak in the tank. I guess it's what? A problem with the solenoid. A problem with the solenoid. It's a problem with the solenoid. Excellent. I'd like to report a dangerous situation at work. A dangerous situation. Dangerous. A dangerous situation. I'd like to report a dangerous situation. I'd like to report in number a four, dangerous situation. I think there is a problem with the radiator. I think a problem with the radiator. I believe something, what? I believe something is wrong with my computer. Something is wrong with my computer. Yeah, you know when something is wrong with your computer. Six, I know that he had a car accident a few minutes ago. He had an accident a few minutes ago. It looks like. Looks like there is nothing I can do about it. It looks like there is nothing I can do about this. I'm sorry to say that. You have ruined the whole thing. The whole thing. The whole thing. You have ruined the whole thing. I'm afraid to tell you that. You have caused us a big problem. You have caused us a big problem. Yes. I regret to inform you. That you are fired. I regret to inform you that you are fired. I'm afraid to tell you that you have caused us a big problem. It seems to me that there is a leak in the tank. I guess it's a problem with the solenoid. I'd like to report a dangerous situation at work. I think there is a problem with the radiator. I believe something is wrong with my computer. I know that he had a car accident a few minutes ago. It looks like there is nothing I can do about this. I'm sorry to say that you have ruined the whole thing. I'm afraid to tell you that you have caused us a big problem. I regret to inform you that you are fired. Okay, reporting. Okay, we're going to go to, for 5 minutes, we're going to go for 5 minutes into the groups and practice this one. Report, continue reporting. I'd like to report a gas leak in the kitchen. Oh, thanks. I'll send someone to see to it right away. I'll send someone to see to it right away. Right away. Right away. See to it. I'll send someone to see to it right away. A gas leak in the kitchen, a power outage in the main plant, an engine breakdown in the main plant, that there is a broken part in a machine, a malfunction in a printer, that computers aren't working, that we run out of material, that the cash machine got stuck, that there is an internet service in the area, a sabotage in the machine, water leaking from one of the tanks, there isn't water service in the area. Okay, let's go to the group so that we can practice teacher for a few minutes. Teacher. Tell me, Don Magdalena. We have 8:30. We still have 3 minutes before 4 minutes before the 8:30. Mm-hmm. Okay. So we practice the 4 minutes. Let's go. Mm-hmm. The groups are opening. Please join.
Yeah. I'd like to report a gas leak in the kitchen. Okay. Oh, thanks. I'll send someone to see to it right away. A and B. A and B. One person is A, the other person is B. Okay, I'm going to be letter A. I like to report gas leak in the kitchen. Oh, thanks. I'll send someone to see to it right away. Okay, I like to report a power outage in the main plant. Oh, thanks. I'll send someone to see to it right away. Right away. I like to report an engine breakdown in the main plant. Right away. I like to report a power outage in the main plant. Oh, thanks. I'll send someone to see to right to eat right away. I like to teacher, vamos a hacer la encuesta de satisfacción en estos minutos, ¿verdad? Señorita. Sí, por eso me salí de los grupos, porque ya es la hora. Señorita de inglés corporativo. Dígame, ¿en qué puedo ir a ayudarle, Herbert? Mire, fíjese que en la ocasión anterior, bueno, lo que quería comentarles es que sería de utilidad, si pudiera hacernos el favor, de que hay unos campos que uno tiene que copiar y pegar. Ah, pues, si esos pudiera, por favor, enviarlos en mensajes en chat, pero de manera individual, porque así uno se le facilita el copiar y pegarlos. No sé si me daré a entender más o menos. Sí, Herbert, comprendo. En este caso, yo tengo entendido que se les manda de manera individual. No le ha caído a usted con los datos de su empresa, la información. En eso puedo hablar yo también. A mí ¿sí? Yo no he recibido ningún correo relacionado con lo de mi empresa. ¿Ni mensaje, Daniel, no recibió? Mm. ¿Por WhatsApp? ¿Por WhatsApp les tenía que hacer el envío de los datos? No, solamente pidiéndome el formulario que ya está enviado. Ok, vaya. En cuanto, vaya Herbert y Daniel, los datos de la empresa, bueno, todo es genérico, así como lo va a ir llenando el docente, lo pueden ir ustedes siguiendo, ¿verdad? Y en este caso, pues solo es el dato del nombre de su empresa, que es lo que ustedes deben colocar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir siguiendo los pasos, como lo va haciendo el teacher, y yo les voy a ir colocando en el chat las partes de copiar y pegar para hacerle más fácil ahorita en el chat de Zoom. Les voy a ir colocando esos números. Sí, quizás lo que el compañerito Herbert se refiere es que por no sea una solo envío, sino que digamos, si usted dice número de empresa o clave, un mensaje, la fecha de inicio, otro mensaje, porque así es más fácil solamente copiarlo, porque si no uno tiene que estar como borrando y quitando lo que no se necesita. Sí, perfecto. Vaya, los espacios yo se los voy a ir colocando, entonces hagámoslo desde, todos están en el chat de WhatsApp. Sí. Todos están. Sí.
Ok, ahí lo vamos a ir copiando. Si quiere empecemos, teacher. Okay, de acuerdo. Hagámoslo y Teacher. mande el enlace ahorita por. ¿Tiene ahí el enlace usted que pueda compartírselos por el chat? Sí, yo lo tengo aquí. Ok, Va a ser. compárteselo ahí al grupo. Va a ver. Está. El chat. Ese es para unirnos a la encuesta. Solo denle clic. Ya. Eco. ¿Sí? Y vamos a ver el video primero. Entonces, veamos el video primero para que vean cómo lo van a ir haciendo. Okay. Okay. Teacher, a mí siempre me pasa, discúlpeme, que yo lleno la encuesta antes, yo la llené ahora en la tarde, teacher. ¿Quién habla? Disculpa. Jacqueline. Jacqueline. Sí. Debemos seguir ¿cómo se llama? Las instrucciones. Yo sé que a veces las instrucciones a uno tal vez no le Sí, entonces gusten. la vuelvo a enviar. No, se envían una vez nada más. No, Jacqueline, sí, exacto. En este caso, pues esperemos que los demás lo llenemos. No hay problema, pero ya no la vuelva a llenar, Jacqueline. Para la próximo Sí, módulo, cuando me pues cae el mensaje, yo siempre que me cae el mensaje digo, ve ahorita la encuesta y la lleno porque me redirecciona. sí, no se Ay, preocupe, vaya. discúlpeme. No se preocupe, completemos los demás, hagamos esto y para la próxima, pues siempre esperemos, ¿verdad? Que el grupo la complete en conjunto. Okay, let's watch the video. Okay. Lo pueden ver. No. No, ¿Verdad que no? no, No. Eso me parecía que no. Ok. Veamos. Se lo voy a volver a compartir. Veamos aquí. Ok. El sonido no importa tanto, pero si sí lo pueden escuchar mejor. ¿Okay? Here we go. ¿No tiene sonido el video, teacher? No. Tiene sonido, pero como que no lo está compartiendo ahorita. Pero vamos a ver si lo podemos compartir con sonido. Okay. Share sound. Okay. Me see. Here we go. Vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico. Mira tu correo electrónico personal, la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes.
Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. Estamos viendo cómo lo vamos a hacer. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, ahí termina. Ahora sí vamos a empezar nosotros a completar. ¿Okay? Vámonos al, démosle clic a la encuesta, al link. Vale, les voy a compartir cómo vamos a ir. En el asterisco aquí arriba significa es obligatorio.
Entonces hay que ponerlo, ¿verdad? En el número uno ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor, puede copiar y pegar. ¿Ustedes se acuerdan que se lo dieron, verdad? Nos pueden ayudar copiándolo así como individual en el chat, pero del grupo WhatsApp, teacher, por favor. Sí, creo que sí, permítanme. Se yo lo voy no a pegar, encuentro se el lo correo, voy... teacher. ¿Perdón? No encuentro el correo de la encuesta. El correo Gloria, de... en el chat del grupo lo han mandado. No, para poner los datos. Ajá, ese es el que... Aquí le voy a poner sí. el dato de este para que lo copie. Ah, ok. Vaya, ese es el número que tiene que poner en el número uno. Ok. Okay. Con el número dos sí no les puedo ayudar porque allí es su nombre completo. Okay. Si tiene dos nombres y dos apellidos completo. Escriba su nombre y seguimos. Y luego colocamos el correo electrónico. Ese tampoco lo tengo. Ustedes lo tienen. Entonces... Fíjese que yo tengo dos. Y yo, a los dos creo que me mandan, pero el que estoy es el de Facebook, creo. Ese tengo que poner, ¿verdad? Ponga el que puso para inscribirse al curso. Okay. Aquí le han puesto los datos del curso. ¿A dónde puso los datos de la primera? Aquí están. En el chat. En el chat de Zoom. ¿En el chat de Zoom? Sí. Teacher, yo ya terminé la encuesta. Solamente le doy a enviar y tomo captura. Steve, ¿qué habíamos dicho? Íbamos a ir pasito que yo diera, pasito que ustedes de ahí. Ok. Uno por uno. O sea, vamos a ir cosa por cosa. Okay. Por favor, no se me adelante. No. Es que yo sé que ustedes quieren salir ya de eso, pero vámonos con calma. No sigan indicaciones. Bien. Hagámoslo bien. Teacher. Ajá. Una pregunta. Ahí en la primera línea, número uno, el chat envió un número. Ese número se va a ingresar. Ese número sí. El que tiene que poner, el número de orden. Sí. Ah. Gracias. Ok, es el número de orden de inicio. Ahora, lo que sí pueden copiar es el nombre completo y el correo electrónico y el número de celular, porque eso sí lo tienen ustedes. Cuando ya hayan completado ya hayan puesto el nombre completo, el correo electrónico y su número celular, entonces me dicen. ¿Terminamos ya la cuatro? No. Apenas en la uno. No, teacher, porque no lo puedo copiar, entonces estoy tratando de digitarlo. Ok. ¿Por qué me lo está dando el problema? ¿Sí? No se preocupe. Silvia, vamos, ¿y si me manda un chat por WhatsApp? Y... O en la computadora lo está haciendo. No, en el celular, pero no sé por qué no me permite copiar. Ah, si usted se lo mando en un chat, tal vez así. Ajá. Se puede copiar. Voy a entender. Ajá. Es el que tiene la foto de un perrito café, el mío. Teacher, otra pregunta. Ajá, dígame. Cuando yo ingresé en la inscripción anterior, ocupé otro número, pero el número actualmente es este que tengo ahorita, el personal, ¿verdad?
No sé si es necesario poner el número anterior o este número actual que tengo. Fíjese que en ese caso, usted tiene que usar el número telefónico con el cual está registrado. Y si lo ha cambiado, tiene que reportarlo para que se lo cambien de la base de datos. Fíjese que yo lo reporté cuando iniciamos las clases porque ingresé con otro número. Ajá. Ajá, pero igual los mensajes me los envían al otro número que tenía antes. Entonces, ni modo, ese escriba. El número anterior. El número anterior. Gracias. Y sí, y vuelva a reportar lo que no se lo cambiaron, el número. Para que sí, eso voy a hacer porque... Sí, porque les informé, ¿verdad? Que ya no tenía ese número ya en mi propiedad, pero igual no lo cambiaron. Ajá. Entonces, sí, ahí es. Pero está oyendo. Ya estuvo la 4. Ya vale. Estuvo la 4, ya hicieron la 4. Okay, sí. Vamos al número 5, el género. ¿Es femenino o masculino? Usted marque. Yo soy masculina. Ah, ok, okay. De acuerdo. Ok, excelente. Lleva los pantalones en su casa. 6, departamento de residencia. Aquí le vamos a dar a la palomita esa, le vamos a dar para abajo. Y marca el departamento que usted, donde usted habita. ¿Ya pasamos por ahí? Sí. Municipio, ponen el municipio al cual pertenece donde ustedes viven. Ya. Ya. Y luego ahora la empresa donde usted trabaja. Esa es otra consulta, teacher. Sí, dígame. El año anterior, hasta diciembre llegué trabajando en la empresa donde me escribieron. Ahora estoy en otra empresa, pero la empresa siempre donde estaba laborando el año anterior, me volvieron a escribir, ¿verdad? Porque por las planillas que decía ahí en inglés corporativo. Entonces pongo la empresa que siempre me escribió o la nueva empresa donde estoy trabajando. Déjeme revisar cuál le aparece aquí. Por favor. Y en esa sería, quiero ver, Edwin, ¿verdad? Sí. Veamos. Micronegocios de la finca. Ah, pues sí, la anterior. Entonces pongo esa empresa, ¿verdad? Sí, ese ponga. Ah, vaya. Sí, ese ponga. Porque es el que le aparece registrado. ¿Alguien más necesita el nombre de su compañía? A mí, teacher, solo es HR Company o aparece otra más. Otro. Vamos a ver, Glorita. Dice complemento. Human Resources Company. Solo así, ¿verdad? Solo HR Company. Ajá, sí. Human Resources Company, SADCB. O sea, okay. Le aparece el nombre completo. Ajá. Teacher, aquí tengo una duda yo. Sí, dígame, Dani. ¿Pongo IMACASA así como tal o pongo implementos agrícolas centroamericanos SADCB? Vamos a ver, ya le digo cómo está registrado aquí. Implementos Agrícolas Centroamericanos, SADCB, así está. Y en paréntesis, IMACASA. O sea que no hay problema si pongo cualquiera de las dos. Sí, pero yo creo que mejor ponga los dos por si los moscas. Ok. De acuerdo. Ok, entonces, ¿nadie más tiene dudas? No. Ok, let's continue. Solo. Sí, diga. Para ver el nombre completo. Ah, ok. ¿Quiere que se lo pegue? Por favor. De acuerdo. Vamos a ver. Chatito. Vamos a ver. ¿Ahí le aparece? Thanks, I'll send someone too. ¿Dani? Sí, gracias. ¿Ya lo vio? Va, sí. Ok. ¿Alguien ahorita más? Estoy copiando. Ok, no problem. Está bien. Démosle.
decir. Ahí está. Gracias, okay. Teacher. Mal de queso. Okay. ¿Alguien más? No. Sí, cabal. Let's continue then, my friends. We have nombre del proveedor con que no, con el que se capacitó. Sería, vamos aquí también otra vez a la palomita, es, así se llama esa cosita que parece V, y vamos para abajo y buscamos, esta es, el, se llama Inglés Corporativo Regan International SADCB. Queda entre el Instituto Tecnológico de Chalatenango y la Escuela Interamericana Servicio Educativo SADCB. Entonces ahí ese, solo le da un clic y ya queda. Finish. Ok, nombre del curso. ¿Quieren que se los pegue allí? Sí. Sí. Ok. Se los voy a poner sin los asteriscos. Pero se quieren ir los asteriscos también. Vale. Ay. Mouse. Este mouse es bien Mickey Mouse. ¿Le gusta jugar conmigo? No, Mickey. Vale, aquí vamos. Así se llama. Inglés principiante, módulo 2. Entonces solo lo escriben. Vale, ya pasamos esa. Ahora vamos al valor, a la valoración personal. Valore los siguientes aspectos relativos, elimine una A, relativos al curso. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Cree que 20 días son suficientes, deficientes, aceptables? Usted marque. ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? ¿Okay? También ahí usted lo pone. ¿Qué opina de las opciones, herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Solamente recordando que hay limitaciones, como por ejemplo, que no podemos usar video ni audios, porque esos tienen derecho de autor. Entonces, con esas limitaciones. Pero de ahí lo demás, lo que se puede. Usted marque allí lo que usted sea su valoración. Los Ángeles. Ok, ya terminamos este, ¿verdad? Sí. Vaya, ahora vamos a la fecha de inicio del curso. Uh-huh. Este curso inició el 25 de enero del 2023. El 23. Sí. 25, dijo, teacher. 25 de enero. 25 de febrero. De enero. 25 de febrero de, todavía no ha sido. Del 2023. Sí. Uh-huh. Fecha de inicio. Fecha de inicio. 25 de enero. Ajá. Y fecha de finalización, 21 de febrero. That's today. That's today. Mm-hmm. Ok. ¿Ya pusimos la fecha de finalización? Sí. Ok. Yes. Ahora este, aquí les voy a leer un script que me han dado que lea. Este, uh-huh. Con respecto a esto, dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Tiene dos opciones, satisfecho o insatisfecho. Pero aquí se le aclara una cosa. Si usted quiere continuar con nosotros, pone satisfecho. Si usted no quiere continuar con nosotros porque no está satisfecho, pone insatisfecho. Entonces, lo que sucede inmediatamente es que INSAFOR lo coloca usted con alguna otra empresa que tal vez llene mejor las expectativas. ¿Okay? Ese sería. Pero la encuesta, esto es lo que
me pidieron que les leyera. Vamos a ver qué dice. En ese momento daremos inicio a la encuesta. Bla, eso no. En el punto 14, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de sus compañeros. Este punto únicamente se refiere a cómo yo, su teacher, he impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la próxima inscripción, ¿verdad? Esa es la... No procederá con la inscripción siguiente con nosotros. O sea, puede inscribirse, pero en el siguiente nivel, en algún otro lugar. Eso es lo que dice. Ok. Ok, satisfecho. Y entonces allí no es obligatorio que ustedes pongan satisfecho, pero sí se entiende que si ustedes ponen insatisfecho, ya no estarán con nosotros el próximo nivel, ¿verdad? Eso sí. Sí, pero vamos a estar. Ok, de acuerdo. Sí. Luego, 15. Mencione qué otros cursos son de su interés. Excel, PowerPoint, Ofimatic. No sé, tal vez relacionado con su empleo, ¿verdad? Puede escribirlo aquí, tal vez tengan un curso para eso. Y en los comentarios, algo que usted crea pertinente. Puede escribirlo allí donde dice comentario. Y al terminar, puede darle al botoncito verde. Mandar. Decían azul, pero yo lo veo, en mi computadora lo veo verde, ¿verdad? No sé, tal yo vez. Yo lo veo verde, medio oscuro, así. Y medio verde, un verde raro, ¿verdad? Pero sí es verde, así lo veo como, yo, pero no sé. Como verde, perico, tierrodo. Ok, entonces ya cuando lo manden le toman la captura a la respuesta que le dan. Gracias por enviar su encuesta, y entonces le toman y le ponen su nombre en la parte de abajo. Muy cool. Le toma la captura, la manda por WhatsApp y en la parte de abajo pone su nombre. Nombre completo. Muy good. Okay, I'm finished. Okay, excellent. Thank you so much. You're welcome. Y aquí pueden ver, ya vamos a ver si lo recibimos o no. Porque en WhatsApp van a estar apareciendo los mensajes. Bye. Y así los podemos contar. En WhatsApp ya tenemos, pero ¿cuántas tengo? Uno, Karen. No, Karen García no es. Fran Chávez. Fran Chávez. Puede poner su nombre completo, por favor. O sea, que sé. Yo dije. Perdón. O sea, su nombre que vaya completo y entendible, por favor. Yo solo le puse Gloria Meléndez, teacher. Se lo vuelvo a mandar. Yo creo que ya con eso ya se entiende. Para la próxima le pone el nombre completo. Ahora sí, pues ni modo, ¿verdad? Pero sí, Adelaida Carolina Alvarado. Aquí está bien.
Teacher, ahí le envié así la captura y abajo le puse el nombre. Ahí estamos viendo, por ejemplo, 503-75-69-22-96. No sabemos de quién es. Porque no le puso nombre. Vaya, aquí tengo el de Rosa Hilda. Y luego, después de Rosa Hilda, tengo otra vez a Frank Chávez, pero sin el nombre. Luego tengo a Herbert, tampoco no tiene nombre. Y Steve. Teacher, fíjese que yo el mío solo como que respondiendo a la imagen le puse ahí mi nombre. Pero si usted gusta, yo le puedo enviar. No, voy a revisarlo. Revisémoslo bien. Si se ve, la idea es que se entienda y que, vaya, por ejemplo, Glorita al mismo mensaje le puso el nombre abajo. Edwin, sí, tiene su nombre, Edwin, no hay problema. Listo, teacher. Herbert, aquí solo le aparece foto y el nombre abajo. O sea, no le apareció la captura. Si gusta, la vuelve a mandar. ¿Y la mía, teacher? Vamos a ver, en eso estamos. Luis Álvarez, sí, tiene el nombre, está bien. Silvia Eugenia Arévalo, también. José Magdaleno Herrera, no se ve nada. Nada, no, son bromas. Se ve bien. Está bien, don Magdaleno. Bueno, gracias, teacher. Sí, y Mirna Elizabeth Peraza de Villeda, perfecto, no hay problema. Herbert Isaac Melgar Rodríguez, gracias, Herbert. Está perfecto. Gracias a usted. Vamos a ver cuántos. Teacher, dígame. Tengo una duda. Diga. El comentario que está ahí lo lee en todos los comentarios. Saber, va. ¿Puede repetirme la pregunta? Por favor, no la entendí. Ah, es que como ahí había un apartado donde decía que podíamos agregar un comentario. Ajá. Entonces mi pregunta es si leen todos los comentarios que colocamos ahí. Ay, tan chula. ¿Yo cómo les sabría decir eso si yo no soy el encargado de leerlas? espero que sí. Espero que sí, pero no, o sea, yo no tengo la respuesta, perdón, de eso sí no tengo la respuesta. Pero sí lo leen junto con porque como ese va para INSAFOR. Sí, claro. Uh-huh. Entonces yo creo que sí la leen, pero yo no sé, ¿verdad? O sea, no, está bueno. No meto mi mano al fuego. Okay. Sí, siempre la leen con el documento. Sí, yo creo. Sí. Teacher, tengo una pregunta. Dígame, Glorita. Fíjese que, bueno, creo que para junio todavía no hemos terminado el curso básico, ¿verdad? Porque son 6 módulos. Se puede hacer como una pausa. Yo creo que sí, y después continúa. Sí, yo creo que sí. Después lo que pasa es que salgo de vacaciones y no voy a estar. No va a estar. Oh. Okay. Bueno. 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 Ok, ya todos mandaron sus respuestas. Sí. Yo ahí la mandé, teacher, no sé si ya le cayó. Sí, teacher, ya. No sé si ya revisó la mía también, teacher. Si está bien así, sí. Si no, la vuelvo a mandar. No, Dani, está perfecta, no hay problema. Ah, ok. Sí, yo creo que ya todos la mandaron. La única que no se ve nada es la mía. Ahí tanteada, sí, ¿no? Sí, yo lo estaba molestando por eso. Tanteadamente. Sí, si alguien no la ha enviado, todavía puede. Quiero ver cuántos. Bueno, tendría que ver cuántos la repitieron, ¿verdad? Porque si no me va a salir un montón. Ocho. Ok. Bueno, entonces si ya las mandaron todas, continuemos. Let's continue with the class. Okay.
Okay. Let's see. This one is important. We need to continue practicing because this is important. I'd like to report a gas leak in the kitchen. We have to study the vocabulary. If you have any questions about the vocabulary, let me know. A gas leak in the kitchen, a power outage in the main plant, an engine breakdown in the main plant, that there is a broken part in the machine, a malfunction in the printer, the computers aren't working, that we ran out of material, that the cash machine got stuck, that there is an internet service in the area, a sabotage in the machine, water leaking from one of the tanks, there isn't water service in the area. Do you have questions about any of them? Gas leak is fuga de gas. Gas leak, fuga de gas. Power outage, es que se fue la luz. Se fue la luz en la planta principal. Okay, and engine breakdown. Engine, el motor. El motor dejó de funcionar, se arruinó. There's a broken part in the machine. It's a broken part in the machine. Malfunction in the printer. That computers aren't working. That we ran out of material. Se nos acabó el material. Ran out of is se acabó. We ran out of material. Salud. Bless you. The cash machine got stuck. Se atoró. La caja registradora. There is an internet service in the area. A sabotage in the machine. Water leaking from one of the tanks. There isn't water service in the area. Questions? What is the there isn't water services in the area. Water service. No hay agua. No hay agua en la zona. Anda tiene que trabajar. Yeah. Anda, Anda has to work and fix the problem. Yeah. Okay, the ones that have that problem is like the companies that prepare drinks, they use a lot of water and there is no water service. What can the employees do? They can't work. Mm-hmm. Okay, let's go and practice this one, okay? Mm-hmm. Because this is important that we practice. Mm-hmm. So, let's see. The groups are opening, please join. Edwin, Francisco, are in group three. And Silvia Eugenia in group two. Janet in group one. Please join and let's practice. ¿Quién comparte? A mí no me deja compartir el teléfono. No puedo. Estoy descargándolo ahorita, ya se los comparto. Solo estaba viendo. Teacher, dos clases, no, dos
en dos clases nos mandó ahora, ¿verdad? En dos partes. Sí, el que se llama review. Ok, eso estoy viendo aquí ahorita. Se acabó el curso, teacher. Finish the course. Sí. Ya. Rápido, pasa el tiempo. Vuela. Ya. Time flies. Ese es, ¿verdad? Exactly, that's the one. Sí, yeah, exactly, that's the one. Le pregunto yo, Mirna, ¿me responde usted? Va, solo que a mí me cuesta practicar eso ahorita, así que démosle, ponte al teacher para que me ayude. Uh-huh. Yeah, I am here. Comenzamos, pues. I'd like to report. I'd like to report a gas leak in the kitchen. Mm-hmm. Okay, then I send some to see. Ah, okay, Mirnita. Oh. I'll send. Va, relaje la quijadita sin miedo. I'll send. Echo. I'll send someone to see to it right away. Echo. Okay. Number two. I'd like to report a power outage in the main plant. I send someone to see to it right away. Right away. I'd like to report an engine. An engine, right. Engine, an engine breakdown in down, the mine, breakdown in the mine plant, in the main plant. Okay, I sent someone to see to it right around. Right away. Mm-hmm. Right around. Right away. Yes. I like to report that there is a broken part in the machine. I sit somewhere to see to it right away. Thanks. I sent someone to see to it right away. I'll send someone to see to it right away. Excellent. Very good. Continue. I like to report. Malfunction. Ahí le responde. Someone to see to it right away. Mm-hmm. Continúa con la otra, Steve. Bye. La que sigue, that will rain.
Okay, I like to report that we ran out of material. Herbert responde. Oh, thanks, Steve. I'll send someone to see to it right away. Sigue, Herbert, con la que hice that the cash machine. ¿Cuál dijo usted? Usted continúa con la que sigue. That the cash machine got stuck. Ah, entendí. You'd like to report that the cash machine got stuck. Oh, thanks. I'll send someone to see to it right away. I'd like to report that there isn't internet service in the area. Area. Vaya, Magdalena, me responde usted. Okay, I will send some to see to eat it right away. Continúa con la que sigue. I'd like to report sabotage in the machine. Le responde Steve. Oh, thanks. I'll send someone to see to it right away. Continúa este. Okay, I like to report water leaking from one of the tanks. Oh, thanks. I'll send someone to see to it right away. I like to report there isn't water service in the area. Oh, thanks. I'll send someone to see to it right away. Entonces hemos finalizado. No. Lo ha de faltar otra. Ya finalizamos. Falta otra. Sí. A que se ocupe de ello de inmediato. Someone to see to it right away. Hola, teacher. Y que estaba diciendo que había dejado solos. Yeah. Have you finished? Yes, I finished. Okay, let's go then to the main group. Okay, thanks, teacher. You're welcome. Okay, in this one, we're going to be reporting accidents. Accidents. If you have questions, ask the questions, no problem. We have, I'd like to report that he fell off a ladder. Se cayó de una escalera, right? He fell off a ladder, ladder. He fell off a ladder. He slipped on a wet floor. He slipped on a wet floor. Se deslizó en el piso mojado. She burned her hand with a hot iron. She burned her hand with a ironing, right? Iron is the machine, iron. So she burned her hand with a hot iron. Se quemó la mano con una plancha caliente, with a hot iron. He cut his hand. He cut his hand. He burnt his hand in hot oil. Se quemó con caliente, aceite caliente. He fell down and got hurt. Se cayó. Fell down and got hurt. Se lastimó. She twisted her ankle. She was walking and twisted. Twisted her ankle. He sprained his knee. Se torció la rodilla. He sprained his knee. He bumped his head against the car door.
bumped his head, se golpeó la cabeza. He bumped his head against the car door. He busted his thumb with a hammer. Se dio en el dedo con martillo. So he busted his thumb with a teacher. I have a question. Yes. Hammer es martillo y mazo. Sí, también puede ser un mazo. Okay. Un martillo. Yes, hammer. Okay. También puede ser gatillo. Sledgehammer. Okay. He ran into a pole. He ran into a pole. Y estaba el poste y él iba pasando y el poste no se quitó. He ran into a pole. Y iba viendo el celular y el poste no se quitó. So he, boom. O iba viendo una muchacha. O iba viendo una muchacha. Okay. He hurt his back with something heavy. Se levantó la espalda, se dañó la espalda levantando algo pesado. He hurt his back with something heavy. He fell off a ladder. He fell off a ladder. He slipped on a wet floor. She burned her hand with a hot iron. He cut his hand. He burned his hand in hot oil. He fell down and got hurt. She twisted her ankle. He sprained his knee. He bumped his head against the car door. He busted his thumb with a hammer. He ran into a pole. He hurt his back with something heavy. I'm sorry to hear that. How can I help? I'm sorry to hear that. How can I help? Okay, so this is what you have to practice. Okay, before we get to the next one. So let's practice this one for some minutes and then, okay. Let's see, el grupo 3 solo tenía dos, ¿verdad? Yes. ¿Y en el grupo 1 o el 1? Los otros no entraron. Okay. Debe ser que perdieron a la hora de llegar. Probably. All right, let's join. Francisco. Francisco no se conecta. Okay. Recording in progress. Recording in progress. Progress. In progress. Recording in progress. Okay. So let's report. Letter A says, I'd like to report that he fell off a ladder. And then you say, I'm sorry to hear that. How can I help? Okay. I'd like to report that he slipped on a wet floor. I'm sorry to hear that. How can I help? Okay. Let's practice. Vamos, Jackie. O Janet. Janet con Miguel. Va, está bien. Empiece, pues, mientras. Le pregunto yo. ¿Me contestan ustedes o...? No sé. Vaya, pregunto yo, pues. Usted me responde. I'd like to report that he fell to a ladder. I'm sorry to hear that. How can I help?
I like to report that he spilled sleepy on a wet floor. Oh, I'm sorry to hear that. How can I help? I'm sorry to hear that. How can I help? I'd like to report that she wouldn't hear him with a hot iron. With a hot iron. I'm sorry to hear that. How can I help? I'm sorry to hear that. How can I help? How can I help? I'd like to report that he cut his hand. Excellent. Cut his hand. I'm sorry to hear that. How can I help? Mm-hmm. Okay. Janet. I'd like to report that he burned his hand in hot oil. I'm sorry to hear that. What can he? Okay. Jacqueline. Yes. I'd like to report that he fell down and got hurt. I'm sorry to hear that. How can I help? Okay. Myrna, I'd like to report that she twisted her ankle. I'm sorry to hear that. How can I help? How can I help? Okay. Janet, I'd like to report that he sprained his knee. I am sorry to hear that. How can I help? I'm sorry to hear that. How can I help? I'm sorry to hear that. How can I help? How can I hear? Okay. Jacqueline. I'd like to report that he boom. ¿Cómo pronuncia esa teacher? Boom, la número nueve. Bump. I'd like to report that he bumped his head against the car door. Mm-hmm. I'm sorry to hear that. How can I help? Myrna, I'd like to report that he busted his throne with a hammer. Hammer. I'm sorry to hear that. How can I help? Okay. Yannick, I'd like to report that he ran into a pole. I'm sorry to hear that. Okay. How can I help? Okay. Jacqueline, I'd like to report that he hurt his butt with something heavy. Mm-hmm. Yeah. I'm sorry to hear that. How can I help? Okay, excellent. Let's go back to the main group. Okay, teacher.
Want and desires. Okay, it says, I want to, because I'd like to, Quiero hacer esto porque me gustaría hacer esto. I want to start saving money because I'd like to buy a house. Quiero ahorrar dinero porque me gustaría comprar una casa. So I want to start saving money because I'd like to buy a house. I want to get a visa. I want to get the visa because I'd like to travel to the USA. Okay, so buy the newspaper, look for a job. Find a girlfriend, get married. Get married, have a family of my own, mi propia familia. Have a family of my own. Call Maria, ask her out. Visit the zoo, see the elephant. Visit the mechanic, ask him to fix my car. Go to the supermarket, buy some milk. Get the book, study the lesson. Study the lesson, learn English. Talk with the teacher, ask him something. Go to a quiet place, relax for a while. Okay, so questions? No questions. So? No question. All right. The first is I want to. I want to study the lesson because I'd like to learn English. I want to go to a quiet place because I'd like to relax for a while. Mm-hmm. I want to call Maria because I'd like to ask her out. Me gustaría invitarla a salir. Mm-hmm. I'd like to ask her out. Okay, let's go and practice that. Okay. Mira las indicaciones, mami. Dame alcohol para echarme. The groups are opening. Join. Please join. Ya está haciendo sueño. ¿Quién se quedó dormido? Mirna. Pero ya, ya no puedo más. I know. Esa es, ¿verdad? Sí. Somos seis, podemos empezar y así diciendo dos y dos. Voy a empezar yo. I want to start saving money because I'd like to buy a house. I want to get the visa because I'd like to travel to the USA. Okay. Voy yo. I want to buy the newspaper because I like to look for a job. I want to find a girlfriend because I like to get married. Oye, I want to get married because I like to have a family of my own. Get married. Get married. Get married. I want to get married because I like to have a family of my own. Excellent. Yes. I want to call Maria. Call Mario. Mario. In your case, Mario. I like to call Mario. Uh-huh. I want to call Mario because I like to ask him out. Ask him here
him out. Porque allí es ah, María. Sí, 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 me estaba leyendo la de abajo. I'd like to ask him out. Me gustaría pedirle que saliéramos. I'd like to ask him out. Because I'd like to ask him out. Mm-hmm. Yeah. Okay. Excellent. I want to visit the zoo because I like to see the elephant. The elephant. Because I like to see the elephant. Mm-hmm. Excellent. I want to visit the mechanic. Because I like to ask him to fix my car. Mm-hmm. Yeah, excellent. I want to go to the supermarket because I'd like to buy some milk. Because I'd like to buy some milk. Okay, excellent. I want to talk with the teacher because I'd like to ask him something. Okay. I want to go to the aquatic place because I'd like to relax for a while. For a while. Mm-hmm. Yes. Thanks. Excellent. Talk with the teacher. Okay. Me. Okay, dale, no problem. Después sigo yo. I want to start saving money because I'd like to buy a house. I want to get the visa because I like to travel to the USA. I want to buy the newspaper because I'd like to look for a job. I want to find a girlfriend because I'd like to get married. I want to get married because I'd like to have a family of my own. I want to call Maria because I'd like to ask her out. I want to visit the zoo because I'd like to see the elephant. I want to visit the mechanic because I'd like to ask him to fix my car. I want to go to the supermarket because I'd like to buy some milk. I want to get the book because I like to study the lesson. I want to study the lesson because I'd like to learn English. I want to talk with the teacher because I'd like to ask him something. I want to go to a quiet place because I'd like to relax for a while. Bye, love. Okay. I want to start saving money because I like to buy a house. I want to get the visa because I like to travel to the USA. I want to buy the newspaper because I like to look for a job. I want to find a girlfriend because I like to get married. I want to get married because I like to have a family of my own. I want to call Maria because I like to ask her out. I want to visit the zoo because distancia. Sí,
Finish, teacher. Finish, right? All right, yeah, let's go to the main group. Okay. There are 11 people, okay? Three more. Okay, yeah, 11 people, good audience. Let's see. Match. We're going to match this. It says match. It's very cold, it's very hot. I'm very hungry, I'm very sleepy, very busy, I'm very lonely, I'm very angry, I'm very sad, very thirsty, and I'm very tired. I'd like to go for a swim. I'd like to drink something hot. I'd like to take a nap. I'd like to eat a sandwich. I'd like my family to be here. I'd like someone to help me. I'd like someone to hug me. I'd like to be alone. I'd like to rest for a while. I'd like to drink something. Okay, so questions. Here we have to connect logic. De todo eso ya lo hemos hecho, realmente es un repaso. Exactly. Uh-huh. So for you has to be, it has to be easy. But do you remember? Maybe. Yes, I remember, Tish. Exactly. Yes. Yes. Me too. You too. Okay, let's go and do it then. Let's so it's gonna be easier, much easier. Mm-hmm. Let me see now. Okay, let's go to the groups. Vamos, chicas. Okay, the first one. It's very cold. Let it be, I think. I'd like to drink something hot. Pienso que la no, el número uno, number one, it's very cold. Sería con la letter D. I like to eat a sandwich. No. D. Con la D. Con la D. No, la número uno. Con la letra B. Sí. Con la letra B. It's cold. It's very hot. I'd like to go for a swim. Yes. I'm very hungry. Ahora sí,
letra D. Ah, sí, me había confundido, like, cierto. Eat a sandwich. I want to take another. I like my family to be here. Letter sí. F. No, la I creo yo que es. Sí. Letter P. I'd like sí. to take a nap. Ah, ajá. Okay. Tomar una siesta. Sí. Ah, sí, perdón. Una siesta. Lo que queremos ahorita. Ajá, ajá. Entonces, ¿cuál sería? Sí, letter C. Letter C. Sí que es, I am very busy now. Ocupado. Ocupado. Uh-huh. Letter F, I think. Letter F. Uh-huh. I'd like someone to help me. Y esas así van cruzadas todo. Ah, ok. Ok, es, ¿sí? Uh-huh. I'm angry. I like my family to be here. I like to be alone. Feed me. Sí, excelente. Van cruzadas. Estamos. Finish. Se está asando. No soy grosera. Póngase una bolsita con agua arriba para que no agarre fuego. Ok, y a ver si quedamos los que estamos en el otro módulo. Ah, bien. Con algunos de los compañeros que estuvieron en el primer módulo conmigo, pues y de repente nos echamos una habladita, ¿cómo vamos? Ellos están en otro. Sí, en otro. Están en otro. Están unas que tienen unos señores que son bastante también mayores, ¿verdad? Que son sus teachers. Y en otro tienen unas muchachas de color que sí son bastante dinámicas también. He estado viendo, yo he estado siguiendo los otros. Lo único que no he podido encontrar para ver y poder corregir ciertas cosas es la clase grabada de nosotros, del modo. Finish, teacher. Excellent, very good. Let's go to the main course. Okay. Similar to the other one, so all you have to do is, I'm very cold, would you like something hot? Yes, please, or no, thank you. Mm-hmm. I'm very cold, would you like something hot? So they're connected like, mm-hmm. like here, right? So they go just like that. I'm very cold, would you like something hot? Yes, please. I'm very hot. Would you like to go for a swim? No, thanks. I'm very hungry. Would you like to something to eat? Yes, please. I'm very sleepy. Would you like to take a nap? No, thanks.
I'm very busy now. Would you like some help? Yes, please. And so they go like this, straight, okay? So easy, easy does it. Okay, so that's the way. Let's go and practice for the last time. Okay. Herbert stayed in the group. And now he got out. Okay. I'm very cold. No tiene que leer de un solo con la uno del otro lado. Solo no. Le vamos a contestar yes. Son dos. No. Usted va a decir, usted me va a preguntar, cualquiera que me pregunte me va a preguntar lo de la letra. Sound hey hard. Would you like something hot? I'm very cold. Would you like something hot? Yes, please. La respuesta es la del paréntesis. Ok. I'm very hot. You to like go to the for a swim? Would you like to go for a swim? Would you like to go for a swim? No, thank you. I'm very hungry. Would you like something to eat? To eat? Would you like something to eat? Would you like something to eat? Yes, please. I'm very sleepy. Not thank you. I'm very busy now. Would you like some help? Some yes, help? Please. Would you like some help? Mira, don José Magdaleno, continúa usted con la siguiente. Bueno, the number nine. La siguiente, que esta sería la número 9, ¿verdad? Yes. Yes, number 9. Ah, no, número 9, que terminamos con la 8. Yes, yes, number 9. Sí. Número 9. Sería. I am very thirsty. Would you like to something? Where is it? To drink. To drink? Yes, please. I am very tired. Do you want would you like to rest with the wire? No, thank you. I am airplane. Would you like? Se saltó una. I'm busy now. Would you like some help? Yes, please. Hello. ¿Cómo andas?
I very la 7, ¿verdad? La 6. No, la 6. A la 6. I very lonely. I very lonely. Would you like some company? No, thank you. I like very angry. ¿Cómo era eso? Angry. 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 I'm very angry. I'm very angry. Would you like to be left alone? Yes, please. I'm very sad. Would you like a hug? Like a hug? Her? Hug. Hug. You like a hard? Hug. Hug. Como que Hulk. Como que es Hulk. No, thank you. Edwin, despierta. Hola. Sí. Este. La 9. I am very thirsty. Thirsty. I'm very thirsty. Thirsty. Very thirsty. I'm very thirsty. Would you like something to drink? Yes, please. I am very tired. Would you like to rest for a while? No, thank you. I'm very confused. Nine people, 10 people, 12 people out, 13, two more, no, only 13, okay. Attendance. I close the attendance. Well, I will open it again. Okay. Hey. Adelaida Carolina Alvarado. Present, teacher. Excellent, nice, very good. Aida Janet López Cardona. Present, teacher. Excellent, very good. Ana María Campos de Gómez. Ana María Campos de Gómez, a la una, a las dos y a las tres. Okay. Cristina Marilú Vargas. Daniel Steve Jerez. Present, teacher. Excellent. Edwin Alberto Pérez. Present, teacher. Excellent. Francisco José Ramírez. Present. Excellent. Nice. Gabriela Esther Urias Recinos. No, it doesn't exist. Gloria Marina Meléndez. Present. Excellent, nice.
Herbert is Isaac Melgar. Present teacher. Excellent. Jacqueline Marlene Aguilar. Present teacher. Was a pleasure to know you. Yeah, it was a pleasure for me too. Okay. Jose Magdaleno Herrera Álvarez. Present teacher. Excellent. Nice. Jose Miguel Blanco González. Present teacher. Yeah. Thank you. Yeah, you're welcome, my friend. Hey, Mirna Elizabeth Peraza. Well, Luis present Albert Timbonilla. Yes, you're welcome. Present teacher, present. Excellent. Rosa Hilda Ramos Rivera. Present teacher. Excellent. Nice. Silvia Eugenia Arevalo de Molina. Present teacher. Thank you. Excellent. You're welcome. Hoy se queda conmigo, ¿verdad? Okay. Sí. Okay. The other people, ladies and gentlemen, thank you very much for attending. Hey, it was very nice to meet you. Okay. Take care of yourself. You're welcome. Continue practicing. Okay. You are very nice. And you are a very good group. Continue together, continue working. Okay. Okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Nice to meet you, too. Thanks, teacher. You're welcome. Bye bye. Take care. Bye. Sleep well. I'll see you next, teacher. Thank you, teacher. Bye. You're welcome. Bye bye. Maybe I see you in the future. Okay. Teacher, una pregunta antes que me salga del grupo. Okay. Bien. Este, en las tareas. Este, al final salen como cuatro exámenes. Esos son los cuatro exámenes que salen. Ese es el total de todas las tareas. No, cada día hay una tarea. Ajá, la, hay que La suma de todas las tareas es la nota de las tareas. Y de allí está el midterm y el end of the course or the final test. Son dos. Midterm a mediados del curso y el otro al final. Sí, teacher. Y dígame, don. Muchas gracias por todas las clases, teacher. Pero ahora el primero de ahora no. El próximo. Primero ahora digo que sí. Ahora no tuvimos. Bye. Good night. Examinación que tuvimos en el módulo pasado. ¿Qué examen tuvo en el módulo pasado? En el módulo pasado, que fue la last exam, es cuando hicimos la encuesta. Ah, no, es que la encuesta no es el examen. No. Es que lo que sucede es que nos examinaron de una manera que teníamos que escribir cosas, preguntas, respuestas, oraciones, y tomarle foto en el cuaderno y mandarlas al grupo. Ah, ¿de verdad? Sí. Bueno, porque eso no es parte de no es parte del sistema, pero... Bueno, pues... la ¿cómo se llama la ahora sí que como decía el chavo, ¿verdad? No, dice el catcher, dice, no lo dio otra tarea, ahora tuvimos con el pitcher, dice, porque como catcher era la proveedora y pitcher era el proveedor, entonces en ese caso era una catcher, ¿verdad? que tuvo con nosotros y nos hizo hacer eso, y ella dijo que se lo mandáramos ahí al grupo, y ahí estaba ella porque ella lo estaba revisando. Está bien. Está bueno. Sí, esa era la duda que tenía yo, ¿verdad? Porque sí iba haciendo las tareas y como el módulo anterior hacía las tareas y al final uno podía ver las notas de uno, ¿verdad? Y ahora no pudo. Ahora no pude ver la nota, me decía cero, cero no sé qué, como que no hubiera hecho nada. Entonces esa curiosidad tenía yo, porque sí las he hecho, pero no pude ver la nota que tenía.
Oh, no, pero es que habían una también, perdón, habían una que decía este 0 de 20, y pero después cuando ya la completaba uno, estaban unas de... No, 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 me refiero al final cuando, digamos, ahora, digamos, hoy complementé la última. Que al final salen como un examen de SL2, como cuatro exámenes. ¿Y nunca lo reportó? Fíjese que no, porque pensé que era normal de la, no, de la no, plataforma. No. No es normal de la plataforma, es de reportarlo, porque si no le está marcando su nota, al final aparece como que no hizo nada. Porque cuando yo hacía la tarea y la enviaba, me salía 16 de 20, 15 de 20, ¿verdad? Ajá. Pero al final, digamos, ya al final, este, el módulo anterior yo podía ver mi nota total, un total como un 70%. Y ahí ahora no podía. Lo pude ver. Lo no, mismo ahora me no pasó lo pude a mí. Ver. Lo mismo le pasó. Sí. Ah, pues entonces la plataforma está fallando. A mí sí me dieron la nota y me dijeron de que, bueno, porque me había quedado todavía yo con el último examen que me, usted mismo, teacher, me confirmó que tenía el 58% y en otro que tenía el 68%. Y en una me confirmaron en un mensaje que tenía el 89%. No, ya cuando me dijeron el 89%, casi brincaba yo bastante. Era bastante. Iba subiendo, y yo. Ok, no, nice, ok. Bueno, entonces los dejo, señores, para que puedan ir a descansar. Bien. Me quedo con Silvia. Sí. Okay. Bien, teacher, gracias. Un placer. Nice night, teacher. Hey, good night. Take care. Be good. Okay. Silvita, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Tiene alguna duda? No, teacher. No, yo agradecida con usted por la paciencia que nos tiene. La verdad que el horario es bien pesado y la verdad que sí tiene una paciencia de santo. Fíjense que ustedes son lindos, entonces trabajar con ustedes da gusto. Entonces, porque aunque les cueste, el interés se nota. Y entonces, solamente eso ya es un premio para un maestro, que sus alumnos se interesen. Entonces, yo agradecido con ustedes, porque fueron bien lindos. Entonces, y sí, mi obligación es puyar, puyar y puyar, ¿verdad? Hey, hagan esto, hagan esto, hagan esto, para que aprendan. Que primero Dios, algo de estos le vaya a servir en el futuro. No, porque primero Dios que sí, porque la verdad que si estamos aquí es porque sí tenemos el anhelo, pues, el sueño de completar esto y llegar a ser bilingües, pues. Eso. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, tiene razón. Y les deseo lo mejor. Gracias, igualmente a usted también, te quiero un gusto. Gracias. No, y cuando tengan preguntas, déjenme un mensajito. Y si les puedo ayudar, con gusto. Oye. Muchísimas gracias. Gracias, yo le agradezco mucho. De nada, un placer. Bueno, entonces la dejo para que vaya a descansar. Entonces, se me cuida un montón, ha sido un placer, mucho gusto en conocerla. Y bueno, quién sabe y nos veamos en el próximo curso. Fíjate que el otro curso no lo voy a hacer porque estoy con la cuestión de la universidad y el horario. De hecho, ahorita estoy en cierre. No pude estar participando tanto porque estamos en cierre, así que estaba oyendo, estaba escribiendo y estaba, porque estoy desde, esta vez estamos desde casa. Hoy, por ejemplo, me tocó de casa. Pero no me vio hoy en carro. Ah, ya, okay. Que andaba. Pero sí el otro, sí, no lo haría, pero espero reincorporarme más adelante. Porque sí me ha gustado la metodología de trabajo de esta institución. Vale, qué Entonces, bueno.
sí, me ha gustado y sí me he sentido cómoda. Me ha gustado el hecho de que no lo hacen sentir mal a uno porque no lo pronuncia bien, sino que se interesan en que uno lo aprenda o uno lo pueda hacer. Entonces, eso me ha gustado. Es que es normal equivocarse y uno Sí, sabe qué pero pasa. lastimosamente no todos los maestros lo ven así, entonces a veces, y se lo digo porque este es como, ¿qué? Mi tercer intento quizás, y de aprender, y hay gente que no tiene ese tacto, no tiene, y en ustedes sí lo encontré. Ah, qué bueno, Entonces, me alegro. y eso sí me ha gustado porque definitivamente han tenido esa paciencia, ese tacto para tratar. Yo igual aquí agradecida, y definitivamente es una institución que yo recomiendo. Sí, así es. Muy buena. Ok. Así que no sé usted también, tal vez en otra institución quizás también en la experiencia que tiene, usted sí puede ver que la verdad que sí, los que de este turno se nos cuesta un poquito más por los horarios, es lo más difícil. Sí, es que a veces uno quiere, pero el trabajo no lo deja a veces, ¿verdad? Sí. ¿Entiende? Sí, pero ahí estamos en la lucha definitivamente. Sí, no, gracias por quedarse hasta el final, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y en el siguiente, aunque haga una pausa, puede inscribirse al curso, digamos, al 3, ¿verdad? Sí, iría al 3, ya iría al 3. Ya. Sí, está bien. Definitivamente me ha gustado y sí, como le digo, la metodología que han usado me gusta. Y primeramente Dios ya me reincorporé. Me dijeron que dentro de 3 meses podría volver así, así que como esto, por cuestiones del trabajo me obligan por la cuestión de la universidad y demás, entonces tal vez ahí pueda hacer un balance. Y ya poder, porque sí, también es también requisito de académico. Pues hay que darle con todo. Necesitamos. Así es. Muchísimas gracias, teacher. Un Gracias de placer. verdad por todo. Un placer conocerle. Y ahí estamos también. Ahí estamos a Gracias. la orden en Banco Cuscatlán. Hoy, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.